La verdad nos hace libres. Un gusto estar nuevamente con nuestra audiencia. Un saludo grande a nuestra audiencia en Latinoamérica y acá también en los Estados Unidos. Nuevamente estamos hoy y, como es habitual, les presentamos para su consideración temas de interés internacional y regional. Esta vez vamos a ir un poco más allá y trataremos un tema interplanetario. Sí, hoy saldremos del diario Trajín, de nuestras ciudades, países, continentes y planeta, y pondremos nuestra mirada en Marte, y lo haremos de la mano de uno de los científicos más notables en esta área, el doctor Enrique Flamini, es científico de la Agencia Espacial Italiana, supervisor de la investigación del proyecto MARSIS, que terminó con el descubrimiento de agua en el planeta Marte. Aquí la semblanza de nuestro invitado. Enrico Flamini es científico jefe de la Agencia Espacial Italiana. Es el investigador principal del proyecto que descubrió agua en Marte. Él y su grupo, por medio del radar de una sonda espacial, detectaron lo que parece ser un gran lago de agua salada bajo el hielo del polo sur de Marte. Una masa de agua que ven como un posible hábitat para la vida microbiana. Flamini se graduó en física en la Universidad Sapienza de Roma. Por las formaciones geológicas del planeta Marte, se suponía que debería haber habido agua hace 3.000 años atrás, pero por primera vez científicos han encontrado un largo lago de agua debajo de la capa de hielo en Marte. Ya que el agua es esencial para la vida, este descubrimiento presenta la oportunidad de investigar formas de vida más allá de la Tierra y da a la humanidad con esperanza para tener otros descubrimientos aún más significativos. Con nosotros el doctor Enrico Flamini, quien fue el científico que supervisó este descubrimiento. Welcome to the program. Bienvenido al programa, doctor Flamini. Si hubiéramos leído su currículum vitae, hubiéramos tomado todo el programa, así que nos dispensamos en eso y le agradecemos por estar con nosotros. Gracias, es un honor para mí también en esta oportunidad de hablar con ustedes y con otros amigos de Sudamérica. Gracias. No tenemos a un científico cada semana que ha hecho maravillosos descubrimientos en otro planeta. Así que quisiéramos saber más acerca del hombre dentro del científico. Díganos un poco acerca de quién es Enrico y cómo obtuvo lo que ahora tiene. Y quién sabe que usted puede inspirar a algún científico en Latinoamérica y ellos en su énfasis español. Ellos pueden ir en busca del siguiente descubrimiento que está a la vuelta de la esquina. Bien, quisiera empezar primero hablando de la secundaria. Yo decidí que iba a meterme en la física, en lo cual tenía un gran interés al final de la secundaria. La decisión no fue hecha en el momento. No estaba totalmente convencido. Sabía que no iba a una universidad tradicional, con cursos, etc. Hasta que llegó el tiempo de hacer la tesis. En Italia es la última parte donde trabajas para la tesis, con lo que en realidad comienzas a pensar en tu futuro. Y al mismo tiempo empecé a pensar en trabajar con un telescopio. Entonces decidí por una vida de un astrónomo normal, que significa vivir por la noche y no durante el día, perder a los amigos, las chicas y todo eso que no era para mí. Y un amigo muy cercano que compartió bastante del proceso de exámenes durante el tiempo de la universidad, y es uno de los autores de este trabajo, también quien es Marcello Guentini, me dijo: ¿por qué quieres trabajar en la ciencia planetaria? En realidad, él empezó unos meses antes que yo, y así yo me uní al mismo grupo. Así empezamos a trabajar primero en la Luna, que fue el tema de mi tesis, analizando muestras de la Luna, que por suerte las teníamos en la sala de la universidad en Roma.
Y pronto me trasladé a Marte, porque Marte era más o menos el tiempo de la misión vikingo. Lo emocionante de esas nuevas imágenes y nuevos datos de este mundo extraño, grande y muy emocionante. Así que fue así como comencé en todo esto. Bien, acaba de mencionar a la misión vikingo cerca de 40 años atrás, y esa fue la primera vez que se evidenció que hubo agua en algún momento allí en Marte. Díganos algo acerca de esto. Sí, y también este fue el tiempo de mi primera publicación en serio. Con Marcello fuimos los dos únicos no norteamericanos con un papel en esta misión especial de Viking, realizada por la revista de investigación de la ciencia, realizada sobre la termodinámica marciana de permahielo, lo que mostraba su suelo y el agua, el cuál era el propósito de esta misión. Así que comenzamos a hacer eso, pero en este tiempo la misión vikingo proveyó evidencia de el cauce de ríos y su mapa fluvial, que es muy muy grande río, inundando todas las planicies, algunas formaciones antiguas, evidencia de estratos de hielo desplegados por todo lado en Marte, y las primeras mediciones de grandes evidencias de la presencia de hielo, mucho hielo, hielo de agua en el casquete del polo norte marciano y en el casquete del sur. Podía haber la posibilidad de encontrar hielo y el dióxido de carbono del hielo. Así que esto fue nuevo en este tiempo. Y la evidencia de agua fue una vez más en la superficie de Marte algo claro como evidencia. Entonces, muchas cosas desde ese tiempo fueron hechas por otras misiones. Pero hay un largo tiempo, hay una brecha en el tiempo del vikingo. Y puedo decir, al final de los 90, donde otra misión llegó a Marte. Así que por muchos años, todos los datos que obtuvimos eran esencialmente del vikingo, y esos datos se los usó grandemente. Pero también hubo la necesidad de una misión específica para tratar de entender la pregunta más importante, la del agua. La NASA, que tiene estos premios por encontrar agua e investigación sobre el agua, y nos unimos, por supuesto, con NASA, esto donde la totalidad de la NASA estaba trabajando en esta idea. Y el expreso marciano, Mars Express, fue lanzado el 2 de junio en 2003, pero fue 2 años más tarde, en 2005, que empezó a operar. También leí en alguna parte que fue todo un proceso abrir la antena de 40 metros para ser desplegada y prepararla para la operación. Así que díganos qué sucede durante la preparación antes que hiciera su trabajo efectivo en Marte y haber tenido la nave expreso marciano alrededor del planeta y haber esperado 2 años para hacer lo que tenían que hacer. Bien, el expreso marciano es un instrumento muy peculiar. Es un radar que trabaja a muy bajas frecuencias y es un instrumento muy innovador. Y mucha de su tecnología era totalmente nueva. No solo los equipos electrónicos del radar, sino también la antena. Operar a una frecuencia baja. El radar necesita una antena muy larga. Es esencialmente un dipolo de 40 metros más una antena dipolo de más pequeña de 7 metros de largo. Estábamos hablando de los dipolos principales. Bien, sabes que desplegarse es un gran camino que genera 1 kilo, que es el peso por cada 20 metros de cada dipolo. Y si tú tratas de abrir esta clase de antenas en la Tierra con la gravedad terrestre, se va a doblar completamente y es imposible tener un despliegue completo en las condiciones terrestres, aún incluso usando
los equipos antigravedad, algo que se usa con normalidad en las misiones espaciales y se prueba en el suelo con simuladores y que trata de compensar la gravedad. Pero para esta clase de antena fue imposible, así que lanzamos la nave habiendo desplegado solo una pequeña parte de la antena, solo para ver el concepto y si estaba funcionando bien. Así que cuando llegamos alrededor de Marte, claro, la nave expreso marciano fue la que llegó, no nosotros. Cuando llegó la nave a Marte y durante los 6 meses de viaje que hicimos, tuvimos muchas simulaciones. Mayormente nuestros amigos del laboratorio Jet Propulsion de Pasadena fueron los que lo hicieron y quienes nos proveyeron la antena para el momento. Así que esta simulación no removió completamente la posibilidad de que la antena pudiese abrirse y volver de nuevo hacia la nave. Es decir, golpear la nave. Así que decidimos juntos no abrir las antenas inmediatamente en Marte. Podríamos hacer otra simulación, pero principalmente era por computador de simulación. Y otra prueba en la energía del resorte de la antena. Al final, cualquiera de estos simulacros de la antena nos ayudaron a excluir totalmente la idea que la antena podría doblarse de regreso. Y yo era responsable de esta parte. El padre de este instrumento era Giovanni Picardi, como la idea del radar, pero era responsable de la implementación, trabajando aquí y allá. Y yo dije, amigos, vamos a la parte básica, la cual es la energía actual de la que estamos hablando, y no es más como un celular golpeando el piso. Entonces tomé mi celular y lo tiré al piso y estaba funcionando, por supuesto. Y entonces dije, ¿por qué tendría que decir que no podría funcionar? Y al final, cada uno de nosotros, tú sabes, con un sentimiento de inquietud, decidimos abrirlo y todo fue muy suave, sin problema alguno. Eso es genial, esa es una buena historia. Italia tiene una gran capacidad en tecnología de radar y acaba de mencionar a Giovanni Picardi. Y ustedes estaban trabajando en esto y en toda esta tradición de científicos italianos que exploraron el universo durante cientos de años. Entonces, ¿por qué es la sonda del radar la mejor manera de buscar agua subterránea? Bueno, ya sabes, tenemos que ir a lo básico de las ondas de radio, de la física. Estas ondas pueden comportarse de maneras diferentes, en diferentes frecuencias y en diferentes materiales. Cualquiera tiene una experiencia en el hecho de que podemos recibir una llamada telefónica en nuestro celular dentro de un edificio, mientras no podemos ver la luz o no podemos recibir una estación de televisión sin antena externa. Esa es la razón por la cual las diferentes frecuencias se comportan de manera diferente con respecto al material. Las frecuencias globales, como la de los celulares, pueden tener frecuencias más altas ya que la luz, o incluso como una frecuencia de radioantena, una frecuencia de televisión no puede penetrar. Bien, si hacemos una elección, si elegimos una frecuencia adecuada para cada tipo de materiales, podemos ir incluso muy profundo. Bueno, habían también otras consideraciones. También el agua se comporta de una manera muy extraña. Cuando es líquida, es casi un espejo perfecto para las ondas de radio, por lo que los radares de cualquier frecuencia no pueden penetrar, pero tampoco su comunicación puede penetrar el agua. Por eso los submarinos no usan la radio cuando están debajo de la superficie, pero está cuando está congelada. Es hielo, es transparente y lo sabíamos, ya que sabíamos que el material es muy seco como la arena o roca seca.
Las rocas secas pueden ser penetradas por la frecuencia, por lo que operando con la elección correcta de la frecuencia, sabíamos, me refiero a que el profesor Picardi sabía que él era el experto que podía sondear la profundidad de Marte. Y la idea era que si Marte tenía mucho de agua en el pasado, algunas de esas aguas en el hielo de los polos, parte del agua está siendo arrastrada por el viento solar, parte del agua está en el permafrost, pero alguna parte de esa agua no. Cuando Marte tenía agua líquida en la superficie, podía ser penetrada por la superficie y permanecer protegida. Así que busquemos el agua, fue la idea. Esta fue la idea, y busquemos las aguas profundas. Pensamos que una vez la idea común estaba ahí, podíamos encontrar un gran mar en Marte. Desafortunadamente, este mar no se ve desde lejos, pero sí se puede ver un lago. Y ¿fue eso en 2007 cuando encontró los primeros reflejos fuertes o está hablando de una interpretación posterior? Estoy hablando de una interpretación posterior. El punto es que aquí hay una mezcla de cosas. Lo que se dice es lo básico del principio de funcionamiento en el radar o radar de sonar. Entonces, la capa reflectante que refleja, ves igual a la señal que enviaste. Por lo que la primera es igual que la misma superficie y la otra igual está en las capas que están debajo de esa. Y esto es hasta encontrar posiblemente una capa muy reflectante, si tienes suerte, como el agua. Así que hemos visto aquí y allá desde 2007, desde 2008, algunas órbitas con alguna señal fuerte. Pero el punto era que estas se veían en alguna órbita. Y en otras órbitas no se podía ver. Y es así tan cierto que no toda la superficie marciana es favorable para este tipo de observación. Luego vimos una primera señal, era una señal fuerte proveniente de una región cercana al polo sur, cuando sabíamos que había hielo de bicarbonato o agua helada en la superficie, tan transparente en ambos casos, comenzamos a mirar hacia atrás. Pero pocas órbitas mostraban una buena señal. Permítame comenzar a decir, ¿por qué? Algunas órbitas sí y algunas órbitas no. El problema era que la limitación de la transmisión de la Mars Express, la nave, nos mostró tener una fuerte compresión de señal en el límite, proceso de señal en el borde, por lo que comprime los datos. Pero cuando comprime los datos, pierde cierta información. Como si fotografiara una fotografía, utilizar el inicio del tamaño máximo de píxel, el tamaño mínimo de píxel. De modo que cuando lo agrande verá el cuadrado del píxel y han perdido la información entre dos. Pero por suerte, durante la fase de fabricación, tuvimos la posibilidad y acordamos implementarla para insertar más memoria en la nave. Por lo que una parte de los datos se memoriza en un comando como datos brutos. Y por último dijimos, la última de las órbitas que pasan por esta región, permítanos grabar una parte de la órbita en bruto para que se transmita muy lentamente en el suelo y más tarde podemos esperar al final. Pero al final vas a tener la señal. Y esto era, ya sabes, el huracán. Cuando encontramos, cuando buscamos la señal no comprimida en cada órbita de la misma región, observamos la misma señal, por lo que solo sabíamos que era cosa de tiempo. La otra onda estaba ocultando lo que estaba debajo del espacio. Esa es la razón por la cual necesitábamos mucho tiempo para acumular los datos. No en las órbitas que están pasando por allí y
no a las órbitas donde soplaba polvo, quiero decir que almacenan datos sin procesar en la memoria. Encontraron un lago de unos 20 kilómetros de largo y aproximadamente al menos un metro. Sabemos que al menos hay un metro. ¿Cuáles son las condiciones de esa agua y cuál sería el siguiente paso? ¿Tenemos la capacidad de perforar o cómo podemos mejorar el conocimiento que tenemos? Es correcto lo que has señalado, que debemos decir que al menos es uno o dos metros. El punto es que al ser agua reflexiva, el reflejo no nos permite sondear dentro del agua y ningún instrumento puede hacerlo. Y por cierto, es difícil perforar a esa profundidad. Pero lo que sabemos ligeramente es que muy probablemente el agua sea salada, como el resto del hielo que ha sido encontrado, como la que el Fénix encontró midiendo en Marte. Así que hay sal en el agua. Sí, hay sal. El agua puede permanecer líquida incluso si la temperatura es baja. No conocemos en Marte cuál es el calor irradiante que tiene, el calor real del interior de Marte. Hay versiones, algunas versiones son muy conservadoras y dicen que es completamente fría. Algunas otras versiones que no podría ser completamente fría. Es un planeta grande que debe estar sellado con calor por dentro, no lo sabemos. Así que no dijimos nada sobre la razón por la cual el agua puede ser líquida debido eventualmente a la temperatura caliente. Pero podemos decir que hay un reflejo, que la reflexión solo puede describirse como líquida, por lo que sabemos que es muy líquida, ligeramente salada. No sabemos si es la temperatura, pero el agua es salada. El punto de descenso del agua va mucho más bajo al ser salada, entonces la radiación está bien monitoreada. En ese sentido, el agua monitoreada muestra radiación. Usted sabe, podemos tener algunas consecuencias para la vida en esa perspectiva. Cada vez que usted habla de este descubrimiento, le da mucho crédito a su equipo. Cuéntenos un poco sobre quiénes son los miembros del mismo y el éxito que tuvieron. Estoy seguro que son de diferentes edades y diferentes especialidades, y también siempre existe la idea de que este proyecto va a continuar por muchos años más. Así que estoy seguro de que tendrán un nuevo cambio de especialidades y porque este es el comienzo de un gran descubrimiento. Cuéntenos sobre su equipo, por favor. Sí, genial. Primero, permítame decir quiénes siguieron a Giovanni Picardi, que era el investigador principal. Ahora, el investigador principal es Roberto Rosell. Está siendo nombrado investigador principal por muchas razones. Primero, porque es científico jefe de la agencia. No puede competir con la investigación principal. Sabes que es difícil manejar completamente el interés de la agencia y el interés del científico. Luego, sobre el equipo que escribió el documento. Este es un equipo italiano que está compuesto por 6 instituciones científicas en Italia que certificaron. El Instituto de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, que es donde Roberto Segers trabaja. También está la Universidad de Roma, donde trabaja el profesor Álvaro Tinaldi. Están especializados en geofísica y en física de hielos. Hielos muy diferentes. Ellos tienen un laboratorio experimental muy bueno y gestionamos muchos textos sobre diferentes hielos y diferentes mezclas para ver el punto de congelación. Y también eléctricos, el comportamiento eléctrico de los hielos allí. Luego tenemos la Universidad de Pescara, a la que pertenece otro investigador y donde doy clases, por cierto. El profesor Michael Sangiovis en la universidad. Porque en el nuevo tiempo estoy envejeciendo y renuncié debido a mi edad, pero el profesor puede durar más. Y estoy allí. Y luego también tenemos personas del
Consejo Nacional de Investigación del Instituto, y estoy seguro de que me estoy olvidando de algunos, pero veré. Tal vez toma mucha gente en hacerlo, mucha gente. Sí, bueno, gente de muchas edades. Un par de nosotros, Marcelo Giordini y yo, ambos estamos ya jubilados oficialmente. Él está retirado de la Agencia Espacial Europea, yo soy de la Agencia Espacial Italiana y somos los mayores. Entonces tenemos a la generación más joven que Roberto dice, y luego tenemos a los más jóvenes. Algunos de ellos todavía están en el tiempo de doctorado, algunos de ellos han terminado los estudios 2 meses atrás, algunos todavía no están en una posición sólida en lo científico, en la institución científica. Es lo que llamamos los inseguros, ¿sabes? Significa no estar estabilizado, tener que pelear por una posición o un puesto, pero todos juntos somos parte del juego. Sabes que cuando eres joven puedes pelear, pero tarde o temprano debes ser un mejor luchador y debes, ya sabes, tener algo sólido en tus espaldas. Pero nosotros, los muchachos viejos, tenemos experiencia y los muchachos jóvenes tienen la fuerza. Este grupo mixto es realmente bueno porque a veces, sabes, que los más jóvenes están yendo demasiado lejos y entonces tenemos que romper todo esto para intentar arreglarlo. Pero a veces estamos cansados y son ellos los que nos presionan. Cuando hablamos los años de trabajo, no mantienes la resistencia física, estás arriba y abajo, por lo que el día rutinario levantas a alguien más y alguien te levanta durante el tiempo. Mire, apreciamos mucho su visita, el tiempo realmente ha volado y recién estamos en la superficie de este descubrimiento extraordinario. Le agradecemos por su tiempo. Sé que tiene fuertes conexiones con América Latina. Uno de esos países es Venezuela, a través de la música de las cosas pasadas. Y solo queremos agradecerle nuevamente por todo su tiempo, de lo que usted hizo y de la importancia que le dio a nuestra audiencia, y cuán importante es el trabajo que hace compartiendo la tradición de los italianos que durante cientos de años han estado contemplando las estrellas, mirando los planetas y descubriendo asombrosamente. Así que creemos que esto está de acuerdo con esa gran tradición italiana. Así que gracias por estar en el programa. Gracias, gracias por estas palabras y estoy de acuerdo contigo. Italia es un país pequeño, pero la tradición de la ciencia, de pensar y trabajar en la ciencia, es muy larga, desde el primer día, diría. Thank you. Thank you very much. Bueno, esa ha sido la visita de nuestro invitado, Enrique Flamini, un invitado de lujo. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Si quieren seguir esta conversación, los esperamos en Twitter, Pocho Salcedo.